Quédate listo, que refresquen página unas dos veces y ya deben de estar viéndolo en vivo. Por se está escuchando en el stream. Muy, pero muy buenas noches a todas las personas que en esta noche se unen para vivir este gran concierto virtual arquidiocesano. Esperamos que se unan muchísimas personas, que compartamos esta gran noche de concierto, de un nuevo ritmo que nos imprime el Señor en cada uno de nuestros corazones. Lo podemos vivir en familia. Jorge, muy buenas noches, así como lo vamos a vivir nosotros dos, ¿verdad que sí? Muy buenas noches, Marjorie, gracias. Por la presentación, gracias por compartir nuevamente este set conmigo, gracias a la Arquidiócesis de Bogotá por llamarme, por tener en cuenta y darme el honor y el privilegio de estar aquí compartiendo el set contigo frente a toda la Iglesia Arquidiocesana, contándoles que estamos en enlace con todas las parroquias a través de nuestro canal en YouTube, canal Arquidiocesano en YouTube, y a través del Facebook. Por el canal de YouTube y por el canal de Facebook de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, quedando esto ya claro, pues entremos en materia. Vamos a tener grandes artistas, vamos a tener premios, vamos a tener un montón de cosas. Cuéntanos algo, Marjorie. Así es, Jorge. Esta noche es una noche súper especial para todos, como les decimos, concierto virtual. Tendremos agrupaciones, tenemos cantantes y bueno, la primera agrupación que nos va a acompañar en esta noche es el grupo Emanuel desde México. Ellos sí que nos quieren incluir un nuevo ritmo en esta noche. Y bueno, también vamos a tener, Jorge, a la tribu desde Bogotá, imagínate. Tribu, mis hermanos, queridos del corazón, me siento como si yo participara también en el escenario con ellos. Los quiero muchísimo, les mando un saludo muy especial. Ya pronto estaremos con ustedes aquí después de la participación de Manuel. ¿Y qué más? ¿A quién más tenemos? Pero por supuesto, desde Villavicencio nos va a acompañar el padre Juan Andrés Barrera. Y bueno, por Colombia, Héctor Tobo, que yo sé que todos conocen a este gran cantante católico. Así que, queridos amigos, conéctense. Muy, muy juiciosos todos compartiendo en esta noche desde YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Pero ¿por qué se da este gran concierto virtual en esta noche? Este es un preámbulo, este es un abrebocas para algo muchísimo más grande y hermoso que vamos a vivir el 8 de agosto, el encuentro arquidiocesano, el encuentro que se llevará a cabo de manera virtual a partir de las 4 de la tarde, Jorge, así que desde ya todos nos comprometemos para vivir ese gran ritmo, ese plan de evangelización, ¿te parece? Es una gran ventaja tener la posibilidad de conectarnos vía streaming en directo con este gran evento. Un evento que en oportunidades pasadas concentró en el Movistar Arena casi 18.000 personas, en el Palacio de los Deportes casi 4.000 personas, pero esta vez a través de la virtualidad se quieren conectar a más de 100.000 personas. Y esta es la oportunidad de que tú entres al canal de YouTube. Sí, ahora estás enlazado con tu parroquia, pero entres al canal de YouTube Arquidiocesano, le des like al canal, te suscribas al canal, le des clic también a la campanita para que lleguemos de 15.000 suscriptores que tenemos a 100.000, para que ese día perfecto estemos 100.000 almas conectadas con la iglesia, dándole recibimiento oficial a nuestro nuevo arzobispo, Luis José Aparicio. Así es, Jorge, darle esa acogida a nuestro gran pastor, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Así que, queridos amigos, están súper invitados para que se unan, porque como Jorge lo decía, tenemos
regalitos. Tenemos sorpresas para las personas que se conecten. Por ejemplo, dos, podemos mencionarlos en este momento. Vamos a entregar tres camisetas. Escuchen bien, a las tres primeras personas que estén conectadas y nos envíen una foto con la transmisión desde el computador, desde el celular, desde la tablet y la suban a Facebook. No, porque yo se lo voy a enviar 20 minutos antes. Y le pongan el hashtag, esto es importante, que le pongan el hashtag, numeral, nuevo ritmo. Claro, pero entonces imagínate que se pueden llevar todos enviando el mismo enlace. Como les decía, más premios, más regalitos, que ya les iremos contando poco a poco. Sí, señorita. Bueno, sí, señora, con todo respeto. el segundo premio son dos camisetas del nuevo ritmo para el primer y más grande grupo que esté desde su casa conectado y nos reporte en sintonía con una foto en este concierto del nuevo ritmo arquidiocesano. No olviden subirlas con el hashtag Nuevo Ritmo. Eso es muy importante. Que se tome la foto en grupo, así todos, hey, estamos aquí, somos de la parroquia tal, lo que quieran, una fotografía, y la suban de esa manera con el hashtag y que digan Nuevo Ritmo, hashtag Nuevo Ritmo Plan E. Es muy importante. Exactamente, así es. Entonces, por favor, esta noche es para vivirla en familia y recuerden compartir también para que seamos mucho más de 100,000 personas aquí viviendo este gran concierto de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, queridos amigos, los estamos esperando. Envíen esas fotografías, sacerdotes, religiosas, parroquias, por favor, todos envíen esa fotografía y ya estaremos dando los nombres de los ganadores. Quedó súper la transición. Hola, 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 qué alegría saludarlos en esta noche. Y bueno, quiero saludar a todas las personas que en este momento se están uniendo, que se unen, que quieren participar de esta noche maravillosa, bendecida por el Señor. Una noche de oración y de adoración. Una noche donde queremos que el Señor realmente imprima ese nuevo ritmo en los corazones. Así que empecemos a dar la bienvenida a las personas que se unen. Parroquias, familias, evangelizadores, jóvenes, esposos, sacerdotes, religiosas, comunidades. ¿Cuántas personas en esta noche? ¡Qué alegría! Y quiero decirles algo. Por favor, esta transmisión está en YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Qué bueno que ustedes, si aún no se han suscrito a este YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá, pues que en este momento se suscriban.
que como decíamos ahora, no seamos solamente 14.800, 15.000, no, por supuesto que no, que multipliquemos, que tripliquemos esta suma de suscriptores, que seamos más de 100.000 los suscriptores a la Arquidiócesis de Bogotá. Y por supuesto, en Facebook Live de la Arquidiócesis, también hacer like allí, estar allí muy presentes, seguir todas las publicaciones por Instagram, @arquidiocesisbo. Seguir estas publicaciones y, por supuesto, también hacer like allí. Así que en este momento que todos nos movilicemos, que enviemos esos mensajitos, también esos saluditos, porque yo ya quiero empezar saludando a toda la gente en esta noche maravillosa. Así que, por favor, que nos cuenten de dónde se están uniendo, de qué parroquia, de qué comunidad. Y además, recuerden los premios que tenemos para esta noche. Maravillosos premios. Así que, bueno, ya aquí empezamos. Marlene Di Mate Rosso, familia Parra Di Mate presente. ¡Qué bien! Nos alegra mucho. Elsa Beatriz Ruiz Arévalo, buenas noches. Familia García Ruiz y parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima dicen presente. Eso está muy bien. Y que ustedes también inviten a sus amigos, inviten a su familia, inviten a sus comunidades en esta noche maravillosa. Leila Sogamoso, buenas noches. Parroquia Catedral San Juan Bautista Estrada de Engativá. ¡Qué bien! Parroquia El Señor de las Bienaventuranzas. Conectados. Alegres de unirnos a este gran concierto de oración y alabanza en el nuevo ritmo. Catherine Gutiérrez, familia Vélez Gutiérrez, parroquia Nuestra Señora del Consuelo, dicen presente. Muy bien, Catherine, estás presente. Juan Lozano, parroquia Madre Laura, familia Vargas Pulido, también dicen que están presentes. Katia Sofía Conrado, parroquia San Rafael Arcángel, nos alegra muchísimo. Además, porque recuerden que hay premios, hay regalitos para las parroquias, para los sacerdotes, las religiosas, las familias, el grupo más grande que se una, premios. Miriam Patricia Carrillo Vaquero, talleres de oración y vida. ¡Qué alegría! Bienvenidos a esta noche maravillosa. Viviana Molina Rosso, parroquia Santo Tomás Apóstol. Bienvenidos. María Paula Jiménez, familia Jiménez Díaz de Bogotá, de la parroquia San Luis de Tolosa. Dios los bendiga a todos. Dios nos bendiga en esta noche maravillosa a todos. Laura Celis, buenas noches. Lizeth Hernández, familia Celis Hernández, parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, barrio Fátima. Presente. Muy bien. Alejandro Molina Núñez, buenas noches, familia Molina Núñez, parroquia Cristo Misionero. Qué alegría, qué alegría. Tantas parroquias, tanta familia en Cristo que se unen esta noche para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, para cantarle. Qué maravilla. Olga Lucía García Ospina, familia Alonso García, parroquia Santa Matilde Reina. Rojas Luz Luz, Basílica Menor Inmaculada Concepción de Caquesa, familia Ulloa Rojas. Bienvenidos, feliz noche. Bueno, muy bien. Y así poco a poco, muchas personas se van uniendo en esta noche maravillosa. Así que, queridos amigos, dispónganse allí de corazón, porque de verdad que va a ser una noche muy, pero muy especial. Queremos entonces recordarles, por favor, hacer like a través del Facebook Live de la Arquidiócesis de Bogotá, de Instagram, seguir todas las publicaciones, hacer like y suscribirse a la página de YouTube, a YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá, desde donde seguimos esta transmisión, este concierto virtual del nuevo ritmo arquidiocesano. @arquidiocesisbo, ahí ustedes lo están viendo, para que se suscriban, para que hagan like, para que sigan todas las publicaciones, para que estemos realmente conectados como una gran familia, dejándose tocar, dejándose inspirar por el Señor para seguir en este nuevo ritmo, evangelizando, llevando la palabra del Señor a todos los rincones, a todos los rincones, pero por supuesto que sí, queridos amigos. Y bueno, en este momento que se van conectando todas estas parroquias maravillosas, yo les quiero recordar entonces de estos premios que vamos a tener, las fotos que ustedes van a enviar, por favor, esas fotos que ustedes van a enviar y que deben tener
que no se les olvide, numeral, nuevo ritmo plan E, numeral, nuevo ritmo plan E, y arroba arquidiócesis bo. Se van a tomar esa selfie o esa fotografía al lado de la cámara, del televisor, del computador, de la tablet, donde están siguiendo esta transmisión especial, este concierto especial. Van a hacer esa fotico y la envían, por favor, para que luego, ya cuando estemos finalizando este gran concierto, pues demos los nombres de los ganadores. Así que muy, pero muy atentos, esperamos muchas fotos en esta noche y también fotos creativas, divertidas, en familia, disfrutando del concierto. Bueno, muy bien, seguimos saludando entonces, queridos amigos, a todas las personas que se unen, pero lo más importante, disponer nuestros corazones, que realmente esta noche sea bendecida por el Señor, disponer nuestros corazones para alabar, para hacer oración. Y, por supuesto, seguimos saludando a Claudia M. Vargas, parroquia Nuestra Señora de la Concepción del municipio. Ay, bueno, no la alcancé a leer. Genoveva Martínez, parroquia San Martín de Porres. Muy bien. Jaime Alfredo Arias Ángel, parroquia San Tarcisio, presente y transmitiendo. Muy bien, eso está bien, eso está bien, eso nos alegra muchísimo. Somos muchos los que queremos que el Señor mueva nuestra vida. Así que bienvenidos todos. A ver qué otra persona se está uniendo por aquí. Genoveva Martínez, Genoveva. Ale Sánchez, buenas noches. Parroquia Santos, Cosme y Damián presente. Eso nos alegra. Allí nos están acompañando también de una comunidad maravillosa, Giovanni Medina, familia Medina Ramírez, parroquia Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría. Y bueno, mientras seguimos saludando, yo les voy contando. Hay saluditos desde diferentes parroquias, desde diferentes sectores de nuestra bella Bogotá. Así que les voy contando. Tenemos saludo especial en primer lugar desde Fomeque, con el padre Carlos Vargas. Así que los invito entonces y damos también la bienvenida al padre Carlos Vargas esta noche, que se une al gran concierto Nuevo Ritmo Arquidiocesano. Así que, padre Carlos, seguimos con usted. Desde el oriente de Cundinamarca, Fomeque, parroquia Inmaculada Concepción. Soy el padre Carlos y estoy a la expectativa de los cuatro artistas que vienen a participar en este gran concierto de música religiosa. Unido con las 32 veredas de nuestro municipio y el corregimiento de la Unión, estamos seguros de que el nuevo ritmo lo pone Jesús y lo vamos descubriendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. También en el campo, en cada una de las veredas, estamos unidos. Que Dios nos siga uniendo y nos siga bendiciendo al nuevo ritmo que coloca en nuestras vidas. Dios les bendiga. ¿Y de dónde más nos están viendo? ¿Dónde más están unidos en este gran concierto? Dios les bendiga a todos. Amén, padre Carlos, muchísimas gracias, y ese entusiasmo que usted tiene lo tenemos todos en esta noche. Y ahora vamos a ver el siguiente saludo y vamos a recibir también con los brazos abiertos desde La Calera nuestro diácono Jonathan Sánchez. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Hola a todos, mi nombre es Jonathan Sánchez, soy diácono transitorio de la Arquidiócesis de Bogotá y actualmente me encuentro en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, aquí en La Calera. Reconocemos que por medio de la alabanza, el ritmo lo pone Dios. Por eso, desde aquí, desde nuestra parroquia, conectado a este concierto previo a nuestro encuentro arquidiocesano, quiero invitarlos a que nos cuenten las expectativas frente a esta transmisión y también frente al encuentro que tendremos el próximo 8 de agosto. El nuevo ritmo es un camino de renovación, el cual debemos vivir juntos como iglesia. Comencemos reconociendo a Dios en la música por la cual nos van a acompañar todos estos grandes artistas que vienen viviendo esta experiencia con nosotros. Sigan compartiendo, mis hermanos, para que cada vez más personas se unan a este encuentro de la Iglesia de Bogotá. Muchísimas gracias, Jonathan. Bendiciones para ti también. Y bueno, seguimos ahora con un tercer y último video. El padre Guillermo Rodríguez nos envía ese saludito en esta noche maravillosa. Bienvenido, padre, desde Bogotá. Buenas noches, hermanos. Reportando sintonía en nuestro concierto arquidiocesano.
Soy el padre Guillermo Rodríguez, sacerdote de la arquidiócesis. Soy el arcipreste del arciprestazgo 1-4 de la Inmaculada Concepción, párroco en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Quisiera invitarlos para que sigan sintonizándose en este gran encuentro a través de la música. Invitarlos también para que el próximo sábado, 8 de agosto, nos unamos a nuestro encuentro arquidiocesano y juntos le demos la bienvenida a nuestro nuevo pastor, Monseñor Luis José. Por favor, sintonicen y sigamos adelante porque el ritmo lo tiene Dios, lo pone Dios. Así es, Padre, el ritmo lo pone Dios y nosotros le decimos al Señor que sí, aquí estamos atentos para hacer su voluntad. Y bueno, ahora sí queremos saludar a nuestros grupos invitados en esta noche, cantantes invitados en esta noche. Y en primer lugar, saludamos entonces al grupo Emanuel desde México. Bienvenidos, Liana, Pedro y Cristal. Hola, hola, aquí estamos ya, queridos hermanos, muchas gracias. Pues ya listos para compartir con ustedes. Bueno, pues nos alegra y ustedes vienen a imprimirnos un nuevo ritmo en esta noche también, ¿o no? Claro que sí, el ritmo del latido del corazón de nuestro Señor Jesús y el Inmaculado Corazón de María. No, pues nos alegra bastante que ustedes nos estén acompañando y bueno, saludamos también allí a Liana y a Cristal, ¿cómo están en esta noche? Saludos, buenas noches a todos, un abrazote y bendiciones. Bendiciones. Muy agradecidos por esta invitación y felices de poder compartir en esta fiesta, también para recibir a nuestro nuevo arzobispo aquí en la Arquidiócesis de Bogotá y una bendición muy grande desde la Virgen de Guadalupe, acá en México, para todos ustedes. Amén, qué bendición tan grande. Dejarnos también imprimir por ese ritmo de nuestra madre hermosísima, la Virgen María, en esta noche en la advocación de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué bonito! Y bueno, ¿qué nos tienen preparado para el día de hoy, por favor? Pues compartir algunas canciones que el Señor nos ha regalado y bueno, pues esperemos que sea de su agrado, pero sobre todo que sea de mucha bendición. Por supuesto que sí, de muchísima bendición. Comenzamos. Perfecto. Este canto se llama Canto y Danzo para nuestro Señor. Así es que abre tu corazón, dispónlo, porque no solamente se canta y se danza cuando estás en alegría, cuando todo te sale bien, también cuando estás bajo fuerte presión, cuando estás en un momento difícil de tu vida, cuando estás pasando por una prueba, también se canta y se danza porque se alaba al Señor en todo momento. Y bueno, comenzamos. Canto y danzo. Dios te dice alegrías, proclamo tu alabanza, porque tú eres mío. Tu nombre es santo. Quiero por las mañanas proclamar tu bondad. Cuando venga la noche, canto y danzo solo para ti, mi deleite eres solo tú. Ya no soy yo el que vive en mí, es el fuego de tu espíritu. Canto y danzo solo para ti, mi deleite eres solo tú. Ya no soy yo el que vive en mí, es el fuego de tu espíritu. Alegrías, proclamo tu alabanza, porque tu amor es bueno y tu nombre es santo. Quiero por las mañanas proclamar tu bondad. Cuando caiga la noche, tu fidelidad hará gran sonrisa. Sería para la eternidad. Canto y danzo solo para ti, mi deleite eres solo tú. Ya no soy yo el que
Ya no soy yo el que vive en mí, es el fuego del Espíritu. Levanta tus manos y alaba al Señor, aún en la prueba. Bendito y alabado sea el Señor, te canto y te danzo, mi Señor, porque yo sé que tú también cantas y danzas para mí, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Canto y danzo solo para ti, mi deleite eres solo tú. Ya no soy yo el que vive en mí, es el fuego de tu Espíritu. Canto y danzo solo para ti, mi deleite eres solo tú. Ya no soy yo el que vive en mí, es el fuego de tu Espíritu. Amén. Bueno, ahora sí, nos presentamos también, Lianita, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Liana Polanco, para servirles. Y Cristal, y es mi esposa. Muchas bendiciones, un agradecimiento muy grande, gracias por esta invitación, y muy felices y bendecidos de poder compartir con la Arquidiócesis de Bogotá, que en otros momentos hemos podido estar con ustedes, y muy honrados de poder acompañarlos en este gran concierto del nuevo ritmo arquidiocesano de Bogotá, para poder recibir con mucho amor y mucho cariño a nuestro nuevo arzobispo, el excelentísimo Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Bienvenido, Monseñor. Pues nos da mucho, gusto también recordar que yo creo que ahí en Bogotá, con ustedes pudimos realizar el primer cielo abierto, uno de los primeros cielos abiertos que se llevaron a cabo. Ahorita ya van más de casi 250 conciertos, pero esa experiencia la tenemos guardada en nuestro corazón. No, me imagino que sí, ustedes ya nos van imprimiendo con esta música maravillosa la alegría de esta noche. Así que bienvenidos nuevamente y ya los vamos a seguir escuchando a ustedes, porque en esta noche, como les decimos, tenemos varios cantantes que quieren alabar al Señor en esta noche. Así que quiero ahora saludar, por favor, a el grupo La Tribu, que también está con nosotros. Hola, hola, La Tribu, ¿cómo están? Camilo, Daniela, Diego, ¿dónde están? Así que nos digan presente. A ver. La Tribu, talento netamente bogotano. Gracias por estar con nosotros, Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, muy bien. Entonces, mientras volvemos con La Tribu, ¿qué les parece entonces si les presento ahora un sacerdote que nos va también a cantar en esta noche, que también nos va a inspirar con sus letras, con su voz, desde Villavicencio, el padre Juan Andrés Barrera. Padre Juan Andrés, buenas noches y bienvenido a este gran concierto. Padre Juan Andrés Barrera. Bueno, muy bien.
Bueno, recuerden ustedes, allí abajo van apareciendo numeral, nuevo ritmo, plan E, cuando se tomen esa fotografía, el grupo más grande, la familia presente, los sacerdotes también, por supuesto, que tendrán un regalito, las religiosas, comunidades, todos a tomarnos esa foto maravillosa, así que por favor, envíen esa foto, ahí aparece constantemente y van a aparecer las líneas de teléfono donde nos pueden enviar esa fotografía. Bueno, queremos también darle la bienvenida a esta noche especial a Irma Joves. Irma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Irma Joves. Soy catequista de la Vicaría Episcopal de San Pedro, al norte de Bogotá. Y en estos momentos me encuentro en ritmo con nuestro encuentro arquidiocesano y desde ya conectada a este maravilloso concierto. Quiero invitarlos para que compartan este concierto, pero antes de las 8, para que muchas, muchas personas como tú y yo podamos disfrutar de la buena música católica con estos grandes intérpretes. Les cuento que estoy muy, pero muy emocionada porque también sé que dentro de pocos días tendremos nuestro encuentro con nuestro nuevo arzobispo. A ver. Luis José Rueda Aparicio. Por eso desde ya en casa, poniéndole el ritmo a estos dos grandes eventos que dentro de muy pocos minutos va a comenzar el concierto y el sábado 8 de agosto. No te los puedes perder. Vamos, invita, cliquea, rápido, que dentro de poco va a comenzar. Así es, cliquea, cliquea, que dentro de poco no, ya estamos. 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 Vamos con ustedes nuevamente, Grupo Emanuel, para que sigamos poniendo ese ritmo maravilloso. Ese ritmo maravilloso. Ese ritmo maravilloso. Grupo Emanuel, queremos seguir escuchando esa música maravillosa para seguir alabando al Señor en esta noche. Que ya seguimos. Que ya seguimos. Puede pagar la transmisión nuestra, Cristian, por si acaso. Puede pagar la. Bueno. Perdimos un poquito la señal del audio, pero parece ser que nos toca ya nuestro turno. Bueno, muy contentos nuevamente saludarlos, compartir con ustedes este momento tan maravilloso. Y bueno, a mí se me hace algo hermoso que podamos reunirnos en torno a Cristo en estos tiempos difíciles. Si bien no lo podemos hacer de manera presencial, sí lo podemos hacer de esta forma y además espiritualmente unirnos todos. Así es que bueno, queremos compartir con ustedes algunas canciones. Esta canción se llama Extremo es tu amor y realmente pues queremos compartir eso, el amor de Dios por nosotros, pero es un amor esponsal, un amor que te abraza, un amor que te espera en la cruz para fundirse contigo y llevarte a la gloria. Ese es el amor de Jesús. Así es que vamos a cantarle a nuestro Señor. Extremo es tu amor. Thank you.
morada eterna. Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios. Yeah, amor que me abraza, yeah, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor, extremo es tu amor. Jesús, corazón traspasado, fuente de misericordia. Santuario del cielo, quiero vivir por siempre. Amor de Dios, yeah, amor que me abraza. Amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios, yeah, amor que me abraza. Amor que me salva, me llena y me sana. Extremo es tu amor, amor que me salva, me llena y me sana. Extremo es tu amor, hey, yeah. Amor que me salva, me llena y me sana. Extremo es tu amor. El amor de Dios es extremo, el amor de Dios es maravilloso. Quiero compartirles una experiencia de ese gran amor que he experimentado y que quiero que tú también lo experimentes. A lo mejor ya lo hiciste de alguna manera, en algún momento de tu vida. En este preciso momento lo estás haciendo. Esta experiencia habla un poquito de del siguiente canto que queremos compartirle, que se llama El Preso. Y realmente El Preso, pues es un título o el título de una canción, pues no muy usual, ¿verdad? Pero realmente poco hemos meditado que Jesús estuvo preso, que Jesús fue encarcelado por nosotros. Lo sabemos, todo mundo lo sabemos, pero a veces no tomamos en cuenta ese momento que pasó Jesús
en la casa del sumo sacerdote. Lo que quiero compartirles son dos reflexiones breves. La primera, una de las veces que hemos ido a una de las cárceles aquí en la Ciudad de México, pues llegando al lugar donde íbamos a tener una noche de adoración con los presos, fue impactante ver que ese lugar tenía 8,000 presos y solamente 100 custodios. Sí es impactante para los que no estamos acostumbrados a entrar a ese lugar. Nos dirigieron hacia un salón grande, y en ese salón grande, en una esquinita, habían puesto una capilla que se llamaba la Capilla del Divino Preso, donde estaba la imagen de Jesús, precisamente amarrado, estando preso, recordándonos que él estuvo en la casa del sumo sacerdote esa noche que fue llevado después de la última cena. Ahí en ese momento a mí me cayó el 20, decimos en México, pues es una expresión, porque bueno, es como decir, ahí me cayó en cuenta que Jesús había estado también preso. Y yo le dije: Señor, de verdad que tu amor es tan grande que no se te va ningún detalle. Tú has querido recoger todos nuestros sufrimientos, encarnarlos para acompañarnos en los momentos difíciles. Y me sorprende, Señor, que tampoco se te escapó el detalle de estar con nuestros hermanos que están presos. También me puse a reflexionar, hay muchos que están presos y quizá fue por un error que cometieron en su vida y lo están pagando. Hay otros que están presos porque fueron inculpados, siendo inocentes, puede ser. Hay otros que están presos quizá porque han cometido muchas violaciones, asesinatos, robos, y en su corazón siguen guardando un odio, un rencor, porque no han conocido a Dios. Y eso me lleva a pensar que gran parte de esta responsabilidad, aunque no es nuestra directamente, sí es, en cierta forma, es una responsabilidad para todos los que hemos experimentado el amor de Dios. Porque quizás si tú y yo llegamos a tiempo a la vida de una persona, cuando vemos que está desviándose, cuando vemos que está doliente, cuando vemos que tiene un coraje grande, y podemos llegarle con la palabra de Dios, con una mirada o simplemente escuchándolo, quizá muchas de estas personas no lleguen hasta la cárcel. Imagínate que un joven que se ha aislado, que está muy, muy metido en sus pensamientos, que no habla con nadie, y nosotros lo notamos que este joven está extraño, está raro, está pasando por un momento difícil, quizá está sufriendo, y tú y yo no nos acercamos. Quizá esto termine en que este joven puede caer en las drogas o en la cárcel, o peor aún, pueda suicidarse. Por eso es importante para nosotros compartir el amor de Dios a través de nuestra escucha, de un abrazo, de una palabra. Esa es una reflexión, una vivencia que nosotros queremos hacer antes de esta canción. La otra también fue una experiencia que tuvimos como ministerio del Grupo Emanuel. Durante muchos años acompañamos a un sacerdote, el padre Daniel Gagnón, a muchos lugares, a muchos países, siendo su ministerio de música. Y a mí me impactaba, desde que yo conocí al padre, todas sus misas que él celebra. Cuando llega el momento de la consagración, él toma a Jesús en sus manos. Digo, a Jesús, porque una vez que ya está consagrado, es Jesús el que está ahí en la hostia. Ahí está Jesús. Lo toma en sus manos y se le queda viendo, y por un prolongado tiempo así está. Pero también se ve que está en comunicación con él, se ve que algo le dice. Si tú vieras la cara del padre Daniel, cómo brillan sus ojos cuando está delante de Jesús, eso es algo que a mí me ha impactado de una forma impresionante. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que le dice a Jesús? ¿Por qué se queda tanto tiempo con él en sus manos después de haberlo consagrado? Y nunca lo supe durante muchos años que estuvimos con él, pero ya cuando se estaba terminando nuestra etapa, estábamos en un retiro en Guayaquil, y el padre dijo, a punto de consagrar al Señor, dice: ¿ustedes saben por qué yo me quedo con Jesús después de consagrar la hostia? Me quedo con él en mis manos mucho tiempo. Y yo dentro de mí dije: ahora es cuando voy a saber todo lo que siempre quise saber. Y nos cuenta una historia. Dice: hay una beata, Dina Belanger,
Y el Señor le reveló, dice, solamente hay 500 almas en el mundo que me aman como yo quiero ser amado. Y ella le dice, Señor, solo 500 almas, sí, solo 500 almas en el mundo que me aman como yo quiero ser amado. Y entonces cuando yo consagro la hostia y tengo a Jesús en mis manos y lo levanto, yo lo miro. ¿Quieren saber qué le digo? Dice el Padre. Le digo, 501, Señor. Yo quiero ser 501. Te tengo en mis manos. Estás preso en mis manos. Y no te voy a soltar hasta que tú me concedas ser el 501. Dame la gracia de poder amarte como tú quieres ser amado, Señor. Yo quiero ser 501. Vamos a compartirles este canto del preso. Jesús está preso aún en los agrarios, pero Él quiere estar preso en tu corazón para que tú seas libre, para que Él pueda sanarte y para que puedas amarlo como Él quiere ser amado. Vamos a compartir esta canción, El Preso. Del espacio que creara lagos y el inmenso mar, aquel que colgara estrellas en el cielo oscuro, ser cosas bellas, aquel que por un hijo amado dio un soplo de vida a un poco de barro, aquel de los vientos y de todo el tiempo. Está preso. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, prefiere hombres santos por morada prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar luz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar luz al mundo se hagan libres mis hermanos. Quien nos ama tanto,
se queda en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si beso el santo, prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos, que mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos, que mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que al dar luz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar luz al mundo se hagan libres mis hermanos. Gloria a Dios. Queridos hermanos, pues muchísimas gracias por recibirnos este momento aquí en este hermoso concierto que se está llevando a cabo. Yo lo que más deseo, de verdad, de todo corazón, es que de esta experiencia, bueno, surja un anhelo muy grande de amar a Jesús como Él quiere ser amado. Así es que yo les invito a que pongan este hashtag, 501, Señor, 501. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones también para ustedes, Jorge. ¡Qué belleza! Increíble. Bello espectáculo. No nos estamos escuchando. Discúlpenos. A ver. Disculpa. Ahí vamos. Grupo Emanuel. No nos están escuchando, pero nosotros los escuchamos perfectamente. Sí, ya correcto. Estamos listos. Ya los escuchamos. Perdón, es que teníamos un poquito de fallas en el audio nosotros. Ok, Emanuel, muchísimas gracias desde Colombia y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, conectados en directo a esta transmisión maravillosa de este concierto. Muchísimas gracias por conectarse ustedes desde México y darnos este regalo maravilloso. Gracias, fue una bendición estar con ustedes, que Dios los bendiga y seguimos orando y bueno, pidiéndole a nuestra madre que siempre los tenga bajo su manto. Bendiciones. Gracias, un abrazo. Bendiciones también para ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, Jorge, continuamos con esta bella noche, noche maravillosa, donde ya nos cuentan que por Facebook hay en este momento 6,573 personas conectadas. ¿Qué te parece? Increíble, increíble número, pero podemos crecer más. Aún tenemos tiempo y seguramente vamos a llegar muy lejos en esta transmisión con todavía las sorpresas que quedan, todavía con todos los premios que estamos entregando y bueno, y con este maravilloso encuentro entre todos los creyentes. Porque esto está llegando en directo a través del canal de la Arquidiócesis de Bogotá y tú desde tu parroquia estás conectado, puedes entrar al canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá, darle link, me gusta, darle suscribirse, y entrar a ser parte de este canal y de esta gran familia, que ya lo veremos, ya lo somos en el espíritu, pero que lo podemos ser, por supuesto, muchísimo más a través de las redes sociales. Así es, Jorge. Y bueno, en esta noche comunidades religiosas se unen, sacerdotes, muchas familias, y en esta noche se quieren dirigir a nosotros las hermanas Beledmitas, y nos van a contar desde dónde están conectadas en esta noche, así que les damos la bienvenida, bendiciones para ustedes. ¡Hermanas, bienvenidas! Bueno, estamos esperándolas muy expectantes. Seguramente estamos dando entrada, esto a través de los canales virtuales tiene su momento, tiene su instante, pero ya en contados segundos seguramente los tendremos aquí. Marjorie, ¿qué te pareció la intervención de nuestro grupo Emanuel?
Hermosísima, de verdad que sí, muy hermosa, inspirada por el Espíritu Santo, se nota, con esas bellas canciones, con esa forma de interpretar de esa manera tan sentida con el corazón, así que hermosísimo este concierto que nos ha ofrecido el grupo Emmanuel. Y ahora, en contados instantes, vamos con el grupo La Tribu desde Bogotá, jóvenes también que se quieren dejar llevar por el ritmo del Señor, cómo el Señor imprime ese ritmo en sus corazones. Bueno, parece que vamos a dar espacio, paso a La Tribu. No sé qué pasó con las hermanas Belemitas y con la conexión que teníamos allí presentes. Entonces, una sensacional banda bogotana, maravillosos seres jóvenes consagrando su talento al Señor, con todo el talento, con todo el cariño, y sobre todo con todo ese amor para entregárselo al Señor, con ustedes, la maravillosa banda bogotana, La Tribu. ¡Feliz aplauso! ¡Bienvenidos! Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Nosotros aquí con un poquito de frío capitalino de la ciudad de Bogotá, pero lo único que queremos es imprimirle el calor del Espíritu Santo a este momento. Dios los bendiga. Gracias, Arquidiócesis de Bogotá. Gracias a todas las personas que nos invitaron. Y nada, pues esto es La Tribu para que la gocen y sobre todo para que oremos juntos y para que imprimamos un nuevo ritmo en esta ciudad y en este mundo que tanto lo necesita. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo con esta primera canción, que el Espíritu Santo en últimas es el que nos aviva, el que nos da fuerza, el que nos hace levantarnos todos los días para poder hacer todo lo que queremos hacer y para seguir amando, para seguir perdonando. Esto se llama Lléname de Ti. A ver, gente, allá en su casa, las palmitas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vengo hoy a entregar mi corazón, todos mis sueños, mis anhelos. Te los doy, te entrego lo que soy, me rindo a ti, tuyo soy. ¿Cómo dice? Santo Espíritu, lléname de tu amor. Santo Espíritu, entrego hoy, Espíritu Santo de Dios, lléname de ti. A ver, gente, en tu casa, las palmitas, alabando al Señor. ¡Pa! 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 Vengo hoy a entregar mi corazón, todos mis sueños, mis anhelos. Te los doy, te entrego lo que soy, me rindo a ti. Tuyo soy, a ver cómo dice, Santo Espíritu, lléname de tu amor, Santo Espíritu, entrego hoy, Espíritu Santo de Dios, nuevamente dice, 1, 2, 3, 4, Santo Espíritu, lléname de tu amor, Santo Espíritu, entrego hoy, Espíritu Santo de Dios. A ver, con tus palmas en la casa, en la guitarra, el genio Cami Godoy. A ver cómo dice mi gente, 1, 2, 3, 4. Santo Espíritu, lléname de tu amor, Santo Espíritu, entrego hoy, Espíritu Santo de Dios. Última vez dice, Santo Espíritu, lléname de tu amor, Santo Espíritu, entrego hoy, Espíritu Santo de Dios, lléname de ti. Yeah, yeah. Un
aplauso para el Espíritu Santo. Un aplauso para el Señor de la vida que hoy nos tiene aquí, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo muy fuerte en este momento, estamos viviendo cosas muy fuertes todos. Tanto que nos obliga a estar aquí en un concierto virtual, ¿no? Sin embargo, estamos llamados a imprimirle un nuevo ritmo a la vida. Y esa vida, esa fuerza para ese nuevo ritmo solo lo da Jesús. Esta canción que nos gusta mucho porque nos inyecta toda esa fuerza que necesitamos del Evangelio y de Jesús, la cantamos todo el tiempo en los conciertos. Espero que se la aprendan ahí en nuestro canal de YouTube también. Pueden ir a ver toda la música. Y esto se llama Eres mi fuerza, porque necesitamos una nueva fuerza dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo y dentro de este nuevo ritmo. Eres mi fuerza. A ver, mueva la cabecita. A los que les gusta el rock. Tú eres quien me acompaña. Consuelo en mi existir. Alimentas mi esperanza. Todo lo puedo en ti, cántalo conmigo. Todo lo puedo en ti. Eres guía en mi sendero. Oh, oh. Roca de mi salvación, Señor. Tú eres verdad, eres camino. Tú eres vida, oh Señor, y no la das. Tú eres vida, oh Señor. Nunca me dejarás. Nunca me abandonarás. Eres mi vida. Eres mi fuerza, eres sustento, eres vida, eres gozo, eres mi ayuda, eres mi fuerza, eres sustento, eres vida, eres gozo. Oh, 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 oh. Tú eres quien me acompaña, Señor. Tú eres quien me acompaña. Consuelo en mi existir. Alimentas mi esperanza. Todo, todo lo puedo en ti. Eres guía en mi sendero, Señor, todos los días. Eres guía en mi sendero, roca de mi salvación. Eres verdad, eres camino, eres camino. Tú eres vida, oh Señor. Nunca me dejarás, nunca me abandonarás, Señor. Nunca me abandonarás. ¿Cómo dice? Eres mi ayuda, eres mi fuerza, eres sustento, eres vida, eres gozo. Eres mi ayuda, eres mi fuerza, eres sustento, eres vida, eres gozo. Yeah, 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 no, no. A ver, mi gente, después de nosotros, repita después de mí, dice: eres mi ayuda, usted. Eres mi ayuda. Eres mi fuerza, usted. Eres mi fuerza. Eres mi ayuda. Eres mi ayuda. Eres mi fuerza. Una vez más, última. Dice ustedes. Eres mi ayuda. Eres mi ayuda.
Eres mi fuerza, eres vida, eres gozo. Eres mi ayuda, eres mi fuerza. Eres sustento, eres vida, eres gozo. Eres mi ayuda, eres mi fuerza. Eres sustento, eres vida, eres gozo. Oh, 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 yeah. No. Un aplauso para el Señor, un aplauso para la fuerza que nos da todos los días. Vamos a orar un rato. Bueno, hemos estado orando desde que empezamos. Obviamente el Espíritu está aquí con nosotros. ¿Cierto, Dani? ¿Cierto, Cami? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien, contentos, muy felices. El Señor llegó a este momento, el Señor llegó a este lugar. No lo dude ni un segundo. Usted que está en su casa, tenga la seguridad de que el Señor de la vida, de que el Señor que se entregó por nuestros pecados, que fue llevado como cordero al matadero, por ti y por mí, está aquí con nosotros. Así sea virtual, así sea físico, pero Jesús trasciende todo esto y Jesús viene, llega a este lugar a imprimirnos ese nuevo ritmo, esa nueva energía, esa nueva fuerza para seguir. No para estar supremamente bien, no, porque eso no existe. Nosotros tenemos problemas, somos humanos, la embarramos, erramos. Todos los días damos vuelta a nuestro rostro y dejamos de mirar a Dios, pero el Señor siempre está ahí, siempre llega. Quiero que ore conmigo, sobre todo en estos momentos, por todas las víctimas, por todas las personas que están viviendo esta pandemia, esta enfermedad, esta cosa que ninguno de nosotros nos esperábamos, pero es nuestra realidad actual. Y nosotros como católicos nos quedan varias cosas. Primero, orar. Segundo, tener fuerza. Tercero, abandonarnos en la presencia de Jesús. Oh, oh. Cuando más necesitaba tu acción sobre mi vida, cuando más solo estaba, tú me diste pan de vida. Cuando más me alejé, tú siempre estabas aquí. Vamos, Dani. Recogiste mis cenizas y me diste nueva forma. Tú eres el alfarero que siempre me reconforta. Eres tú. Llegaste a mí, Señor. Tú llegaste a mí. Oh, oh, oh. Tú llegaste a mí. Como un rayo, como luz, como destello, como un resplandor. Tú llegaste a mí. Gracias, Señor, bendito eres. Gracias porque vienes a este lugar y nos llenas la vida. Gracias porque vienes y renuevas todo. A pesar de mi pecado, tú eres mi ser.
poder, a pesar de mis errores, desde el cielo me respondes, y sin yo merecer, tú permaneces aquí. No sé cómo agradecer, no tengo con qué pagarlo. Yo no tengo argumentos, yo solo tengo estas manos. Te las ofrendaré, mi Jesús, solo a ti, Jesús. Yeah, yeah. Tú llegaste a mí. Tú llegaste a mí. Como un rayo, como luz. Como un rayo, como luz, como un destello, como un resplandor. Tú llegaste a mí. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Gracias porque eres grande. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias por esta arquidiócesis de Bogotá, Señor. Gracias por estas parroquias, por estas iglesias. Gracias porque nos sostienes en medio de la adversidad. Queremos presentarles el último sencillo de nuestra banda, de La Tribu. La pueden encontrar y la pueden cantar otra vez en nuestro canal de YouTube, La Tribu, JHS. Y queremos dar este mensaje con esta canción y bueno, son dos mensajes, y es que realmente a veces buscamos en donde no es. A veces ponemos nuestra atención en cosas que no nos edifican y que no nos ayudan. Y realmente lo que buscamos en el fondo del corazón, a veces no lo entendemos, pero lo que tenemos y lo que queremos es el amor de Dios. Es alguien en quien refugiarnos, y ese se llama Jesús. Y lo otro es que el Señor Jesús se manifiesta en medio de las cosas pequeñas de la vida, como las cosas que vives en tu casa ahorita, en este encierro en el que vivimos acá. Pues, por ejemplo, en Bogotá estamos en una cuarentena. A veces se nos olvida que las cosas valiosas de la vida están aquí al lado. En el hermano, en la familia, en la esposa. Un saludo a mi esposa, a mi hijo, tiene 5 meses, estoy muy feliz. Y esas cosas son las que le dan picante y sabor a la vida. Y son las que realmente tenemos que buscar y aspirar, las cosas que nos llenan. Esto se llama Lo que buscaba para todos ustedes. Gracias, hermanos, por invitarnos. Gracias por este pequeño espacio, pero grande a la vez. Es un honor para nosotros estar aquí cantando y alabando a Dios en este hermoso evento. Esto es Lo que buscaba. Tú eres lo que buscaba dentro de mi escondite. Sácame a tu luz, quiero verte en lo oscuro brillar. Deja que el viento sople en cualquier dirección, donde sea, siempre habrá un lugar junto a ti para mí, junto a ti para mí. Tú eres la ternura, traes a mi vida libertad. Tú eres
es la dulzura, la que a mi alma enferma le devuelve sanidad. Tú eres la ternura, traes a mi vida libertad. Tú eres la dulzura, la que a mi alma enferma le devuelve sanidad. Quiero verte en lo oscuro brillar. En lo oscuro ya. Tú eres lo que buscaba dentro de mi escondite. Sácame a tu luz, quiero verte en lo oscuro brillar. Deja que el viento sople en cualquier dirección, donde sea, Señor, donde sea, siempre habrá un lugar junto a ti para mí, junto a ti para mí. Como dice mi gente, tú eres la ternura, tú eres la ternura, traes a mi vida libertad. Tú eres la dulzura, que a mi alma enferma le devuelve sanidad. Tú eres la ternura, traes a mi vida libertad. Tú eres la ternura, la que a mi alma enferma le devuelve sanidad. Quiero verte en lo oscuro brillar, en lo oscuro brillar. Yo no olvido lo que hiciste por mí, no has dejado que me aleje de ti. Que me oculte en lo profundo del mar, tu presencia siempre me encontrará. Tú eres la ternura, palmitas, traes a mi vida libertad. Tú eres la dulzura, que a mi alma enferma le devuelve sanidad. Yeah. Tú eres la ternura, a mi vida libertad. Tú eres la ternura, que a mi alma enferma le devuelve sanidad. Quiero verte en lo oscuro brillar, en lo oscuro brillar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Esto fue La Tribu. Gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes. Jorge. Hola, Jorgito. Sí, yo te escucho. Hola, Diego. Hola, Camilo. Jorgito, ¿cómo estás? Dani está por aquí también. Daniela, un saludo. Bueno, aquí estamos en Bogotá, todos preparándonos, preparando el corazón y preparando el espíritu para ese gran encuentro arquidiocesano el 8 de agosto con nuestro arzobispo. Aquí estamos y continuamos en esta transmisión en directo, informándole a nuestros oyentes, bueno, ¿cómo le diríamos? Televidentes no se dice, a nuestros... A todos los asistentes a esta gran noche. Asistentes, cibernautas, gente que se conecta de todas partes del mundo y de nuestra capital especialmente, para vivir este concierto. Tenemos varias noticias que se nos vienen dando en este momento. Tenemos más de 9,100 conectados a la transmisión en directo. ¿Qué te parece eso, Marjorie? Maravilloso, y que se sigan conectando en esta noche maravillosa. Y bueno, ya podemos conversar ahora con nuestras hermanitas de la comunidad de las Beledmitas. Ya están allí atentas, así que las recibimos con un corazón así súper grande, hermosísimo, y un fuerte abrazo, hermanas. Buenas noches.
Muy buenas noches para todos. Soy la hermana Lina María Zúñiga. Y la hermana Ileana Gómez, religiosas del Instituto de Hermanas de Telenita. Nos sentimos muy agradecidas por este maravilloso encuentro que estamos viviendo en esta noche. Todos estos artistas cantando para Dios, mostrando la alegría de ser llamados, y tantas personas conectadas y congregadas a través de las redes sociales, que hoy en día han sido la fuente principal de evangelización. Por eso nos da felicidad y confianza, porque sabemos que la iglesia está más viva que nunca. Por supuesto, desde nuestra comunidad, dándole un nuevo ritmo vocacional a estos encuentros. Seguiremos en conexión. Y no olvidemos encontrarnos de nuevo en el Encuentro Arquidiocesano el próximo sábado 8 de agosto a las 4 de la tarde por el canal de la Arquidiócesis de Bogotá. Dios los bendiga. Y no lo olvidemos, que hay un nuevo ritmo y el cuerpo lo sabe. ¡Adiós! Increíble. Qué gran espíritu el que vive la iglesia en el mundo. Este cuerpo místico del Señor realmente se hace sentir y está empezando a entrar en un nuevo ritmo que cada vez se interioriza más, que cada vez nos pide salir más al encuentro del hermano. Y en este momento o en esta circunstancia, coyuntura que vivimos en todo el mundo, no nos impide continuar con el nuevo ritmo, continuar con la creatividad para continuar llegando a los corazones que día a día se suman a la gracia. Porque todos tenemos sed de Dios y todos necesitan conocer el mayor bien del mundo, que es Jesucristo. Así es, Jorge. Sí, así es, Jorge. Sí, que en esta noche somos muchos los que tenemos esa sed del Señor y que queremos que sea Él el que guíe nuestras vidas. Y bueno, es que son muchísimas las personas que se unen a esta gran transmisión y queremos darle la bienvenida, por supuesto, a Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de Bogotá. Muy buenos días, buenas noches, Monseñor. ¿Cómo está usted? Monseñor, buenas noches. Marjuri, buenas noches. Jorge, qué gusto verlos y buenas noches a todos los que están siguiendo esta estupenda transmisión de nuestro concierto Nuevo Ritmo. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, Monseñor. Yo le voy a dar la palabra a Marjuri, que ya le ha pisado dos veces, Marjuri. Por favor, perdóname. Te voy a dar la palabra a ti para que seas tú, la voz femenina, quien entreviste a nuestro pastor también. No, pero por supuesto la emoción aquí en esta noche de contar con tantas personas maravillosas. Monseñor, sí, le damos la bienvenida y queremos que usted nos cuente cómo nos estamos preparando todos, cómo debemos prepararnos para vivir ese gran encuentro arquidiocesano el próximo 8 de agosto. Pues ante todo estamos disponiendo el corazón para recibir como arquidiócesis de Bogotá, con profunda alegría y con gratitud a Dios, recibir a nuestro nuevo pastor, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Estamos convencidos de que es el pastor que el Señor ha querido enviarnos para continuar haciendo camino con nosotros, para guiar nuestra iglesia de Bogotá en esta tercera etapa del plan de evangelización que llamamos el nuevo ritmo, que sin duda va a ser ocasión de un crecimiento de nuestra fidelidad al Señor en la tarea evangelizadora que Él nos ha confiado. Así es, Monseñor, y recordarles entonces a todas las personas que nos están viendo esta noche para que se unan el próximo 8 de agosto. ¿A qué hora, Monseñor? A las 4 de la tarde. A las 4 iniciará nuestro encuentro arquidiocesano. Normalmente hacíamos de manera presencial, pero ahora en las circunstancias de la pandemia vamos a hacer este gran encuentro arquidiocesano por primera vez de manera virtual. Eso nos va a permitir que seamos más los que nos reunamos en torno a nuestro arzobispo para darle una calurosa bienvenida, para presentarle nuestra iglesia y también para que todos nos sintonicemos ya con el nuevo ritmo, nos pongamos en modo nuevo ritmo. Así es, Monseñor, y el cuerpo lo sabe. Todos nos vamos a sintonizar. Así es, y 4 de la tarde.
4 de la tarde del día 8 de agosto nos vamos a sintonizar. Y le quiero pedir a todos los que en este momento nos tienen sintonizados y nos tienen en su radar, que deben compartir el link de la Asamblea Arquidiocesana por lo menos a 15 amigos. Si de los 9,100 tantos que estamos ya conectados en este momento, compartimos ese link a 15, 20 amigos con los que tenemos la certeza que nos van a escuchar, podemos llegar a muchísimos más. Y Monseñor, cuéntenos algunos aspectos importantes para nosotros también irnos preparando en ese nuevo ritmo. ¿Cuáles serían para estar atentos e ir profundizando en ellos? Bueno, creo que a todos nosotros nos gusta la palabra ritmo. Cuando decimos ponerle ritmo a algo, significa ponerle energía, ponerle entusiasmo. Entonces, hay tres aspectos en los que nosotros queremos de verdad ponerle nuevo ritmo a la marcha de nuestra Iglesia de Bogotá. En primer lugar, sintonizarnos más con la pasión evangelizadora de Jesús. Palpitar al unísono con el corazón de Cristo, que lo único que quiso fue anunciar a todos la buena nueva del amor infinito y misericordioso del Padre Celestial. Ustedes han visto ya el logo, lo tienen ahí en la pantalla, y vemos que en ese logo está la cruz de Cristo, que representa su amor hasta el final, y de ahí sale el palpitar del corazón de Cristo, que Él nos lo comunica a nosotros para que nosotros transformemos nuestro mundo con la fuerza del amor. Entonces, lo primero es eso, palpitar al unísono con el corazón de Cristo, para no quedarnos con la buena noticia guardada, sino como hizo Jesús, llevarla a todas partes. En segundo lugar, queremos caminar más acompasados, rítmicamente, no cada uno por su lado. La Iglesia es una comunidad. Solo en la medida en que vivamos realmente como comunidad, vamos a poder anunciar el Evangelio. Cristo mismo nos lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que viven realmente unidos por el amor. A veces corremos el riesgo de estar un poco dispersos, cada uno haciendo cosas buenas, pero por nuestro lado. Tenemos que aprender a caminar juntos, o como tanto nos ha dicho el Papa Francisco, a vivir sinodalmente nuestra experiencia de Iglesia, haciendo camino juntos. Y finalmente, queremos también sintonizarnos con el caminar de nuestra ciudad y de nuestro mundo. En un momento difícil, en el que pareciera que todo se estanca, que todo se detiene, nosotros queremos sintonizarnos también con las búsquedas del mundo y de la ciudad. Sabemos que el mundo está viviendo una experiencia muy dolorosa, pero sabemos también que en medio de esas dificultades el mundo está buscando nuevos caminos. Queremos construir una humanidad ahora más solidaria, más fraterna, que cuide mejor de la creación. Pues bien, nuestra Iglesia de Bogotá quiere sintonizarse con las búsquedas del mundo, de nuestra ciudad, y acercarnos también con los ciudadanos del mundo y de nuestra ciudad de Bogotá. Bueno, Jorge, ¿qué te parece? Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo decirle que no a esta gran explicación que nos acaba de dar en pocas palabras de un trabajo jundioso que ha venido haciendo nuestros pastores hace ya muchos años atrás para que primero de la mano de nuestro arzobispo anterior, Rubén Salazar, saliera avante un plan de evangelización que ya lleva unos años andando y que nos ha arrojado ya frutos. ¿Cómo, Monseñor? 6 años llevamos ya de aplicación y entramos al tercer trienio, el nuevo ritmo. 6 años de aplicación. Fueron casi 4 años... si no estoy mal, de trabajo en las parroquias, de escuchar, de preparación, de escuchar la voz de todos aquellos que hacen parte de la Iglesia en Bogotá y tomando todas estas inquietudes, yendo a cada una de las comunidades, escuchando sobre todo ese clamor que tiene el
cristiano de a pie, el que anda por la calle, el que tal vez no se para en el púlpito, pero que tiene una participación también en el cuerpo místico. Y de esa manera, hoy, en el sexto año, estamos entrando en un nuevo ritmo, con un nuevo arzobispo. Esto es una bendición muy grande que hoy estamos preparando desde este concierto de manera muy espiritual. Yo quiero darle un agradecimiento muy grande a las bandas, a cada uno de ustedes que se conecta desde su casa, porque esto es hacer iglesia, esto es forjar el Espíritu Santo, esto es empezar a confiar en que Cristo nos sostiene y que nada nos separa de la gracia, ni siquiera el coronavirus. Aquí estamos y celebramos este concierto y, Monseñor, le damos gracias y nos veremos el próximo 8 de agosto. Ahí estaremos a las 4 de la tarde. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a los grupos y a las personas que están participando con sus instrumentos y con sus bellas voces en este bello concierto arquidiocesano del Nuevo Río. Así es, Monseñor Pedro, que Dios lo siga bendiciendo enormemente. Le agradecemos mucho por animarnos a participar en ese encuentro arquidiocesano. Y bueno, todos ustedes muy atentos porque viene una tercera intervención musical maravillosa desde Villavicencio, el padre Juan Andrés Barrera, a quien saludamos con muchísima alegría. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias al Señor. Muy contento, agradecido por la invitación y con todo el corazón para vivir este rato de encuentro a través de la música. Amén, querido padre. Pues entonces queremos escucharlo en esta noche, que nos imprima también ese ritmo que nos trae. Claro que sí. Muchas gracias. Empecemos cantando al Espíritu Santo, al que nos inspira, al que nos mueve a vivir ese nuevo ritmo. A ti te cantamos, Espíritu Santo, tú que desde lo más profundo del corazón nos animas, nos inspiras y nos mueves para producir notas, acordes armoniosos, para hacer alabanza para la gloria de Dios. Espíritu Santo, te necesitamos. Tu presencia está en todo mi ser. Llene mis sentidos y mi querer. Tu luz y tu bondad llene mis afectos y voluntad. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo santificador. Oh, Espíritu de Dios, divino abogado, consolador. Ven, oh, ven, ven. Oh, ven, Espíritu Santo, ven, oh, ven, ven, oh, ven, Espíritu Santo, oh, ven. Necesito que digan conmigo: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos pensar, para procurar la gloria de Dios y el bien de las almas. Amén. Bueno, yo quiero compartirles al inicio de este momento que podemos estar a través de estas redes sociales conectados, que sé que detrás de cada uno de los que están al otro lado de estas pantallas, de celular, o quizás alguno que lo amplía en el televisor, pues está una familia. Sé que, por ejemplo, detrás de mí está mi familia,
que están conectados, mi papá, mi mamá, orando por mí, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, uno que ya mañana cumple 3 años y una que viene en camino. Y detrás de cada uno de ustedes hay una familia también, con historias y realidades propias, pero son nuestras familias que nos apoyan, que nos soportan, de soporte, que nos sostienen, que a veces también nos dan lidia, que a veces también están ahí pues corrigiéndonos, haciéndonos llamados de atención, pero es nuestra familia, nuestras familias, y quiero pedir al Señor bendición para cada una de nuestras familias. Dale gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Realidades tan diversas, quizás de enfermedad. Ayer una parejita de amigos perdieron a su padrino de matrimonio, quien falleció. Están de luto. Una amiga mía con su esposo vieron a su pequeñita caer de un segundo piso y ver el milagro que, gracias a Dios, cayendo el pavimento de un segundo piso, no tuvo ninguna fractura grave, o sea, no se fracturó ninguna parte, solo está con aquí una hendidura en el ojito, aquí en esta parte de la curva aquí del ojo, y un poquitico aquí en la cabecita, pero el médico le dijo: ¿usted cree en los milagros? Y ella se asustó porque seguramente le iba a decir: pues ore por un milagro. No, le dijo: pues su hija es un milagro. Esta parejita de esposos que son de mucha oración. Realidades tan diversas como, por ejemplo, un cumpleaños. Justamente hoy cumpleaños, unas personas que aprecio mucho hoy y mañana, Dianet Beltrán y Leonor Rodríguez. Y así, en distintas realidades que uno va viviendo diariamente, se presentan circunstancias a veces bonitas, como celebrar un cumpleaños, circunstancias duras, como no poder acompañar a un ser querido en esos tiempos de pandemia, en sus honras fúnebres. Son las realidades que tenemos que afrontar cada día, a veces duras, a veces bellas, pero en ellas descubramos siempre la mano del Señor que nos sostiene. Reconocemos, Señor, que tu amor nos sostiene en cada momento, que tú, Señor, estás acompañándonos en los momentos buenos y difíciles. Te damos gracias por todo, aun por lo que no entendemos. Tu amor nos sostiene. Cada día que pasa, crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza. Dependo solo de ti. Cada día que pasa, crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme. Dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y
es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Señor, qué bueno es reconocer que tu gracia siempre está con nosotros, que tú eres nuestra fuerza y nuestro apoyo, que tu amor siempre está dándose continuamente, sin reservas. Nosotros hoy lo reconocemos y lo acogemos una vez más, tu amor que nos salva, que nos sostiene en los momentos en que vivimos experiencias maravillosas, inolvidables, y en los momentos en que sentimos que las fuerzas se nos acaban, tu amor ahí siempre se está derramando. Tú nos sostienes. No son nuestras fuerzas las que nos hacen salir victoriosos o salir avantes en medio de cualquier circunstancia adversa, de sobreponernos, de levantarnos de nuevo. Eres tú quien nos levanta, quien nos sostiene, que aprendamos a depender más de ti. Tú sostienes nuestra vida, nuestras familias. Tu amor nos sostiene, Señor. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. 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 Sí, Jesús, no hay duda, sé que es así. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Dependo solo de ti. Es el amor del Señor el que nos sostiene, es el amor del Señor el que nos renueva, y es en el amor del Señor que tenemos fuerzas para continuar y para vivir en esta vida que, a la que estamos llamados a vivir, que es la vida de gracia, la vida de santidad, porque o santos o nada. A todos los que nos están viendo, recordemos este llamado a la santidad. Hoy la iglesia celebra a un gran santo, San Ignacio de Loyola. Mañana celebra a otro gran santo, San Alfonso María Ligorio. La iglesia tiene siempre esos ejemplos de personas que en medio de su humanidad supieron responder al Señor. Y es la idea que nosotros también cada día le podamos responder al Señor con generosidad y respondiendo sobre todo a su amor, porque ese es el punto de partida, un amor que recibimos continuamente. Quiero invitarlos para que también entreguemos al Señor en esta noche todas las dificultades que podamos estar atravesando y que podamos descansar en Él. Y pues más allá de ponernos a negociar con Él, Señor, escúchame y te prometo tal cosa, decirle: Señor, yo me abandono en ti. Yo me abandono en ti, confío en ti, Señor, confío en ti. Sin poner condiciones, de corazón, confío en ti. Digámosle eso al Señor en esta noche. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender. Aún sin ver, sin entender. Yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender. Aún sin ver,
sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Una vez más, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Quisiera a través de esta canción también invitar a que confiemos en el Señor que siempre está con nosotros y que nos levanta. Vuelve a empezar, aquellos que de pronto en este momento estén un poco atemorizados, sí, sumergidos de pronto un poquitico en esos sentimientos fuertes o esas emociones fuertes de angustia, de zozobra, porque sí, esta situación de la pandemia ha sido para muchos un tiempo muy fuerte, quizás de ir a pique en algún negocio, en algún proyecto empresarial, bueno, distintas situaciones en las que miramos hacia adelante y lo único que tenemos que tener la certeza es que el Señor está con nosotros y que hay que volver a empezar, vamos a volver a empezar, a reconstruir lo que haya que reconstruir con la gracia del Señor, a levantarnos en el nombre del Señor, siendo cada día mejores, mejores discípulos, mejores testigos de aquel que le da sentido a nuestra vida, que le da sentido a lo que no tiene sentido. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. Aunque te encuentres sin fuerzas y pierdas las ilusiones, aunque solo tú te sientas, aun si un amigo tú pierdes, vuelve a empezar. Si todo lo has intentado y otra vez has caído, si te sientes derrotado y todo parece perdido, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aunque hayas perdido mil batallas, aun si crees que todo es inútil, vuelve a empezar, volver a empezar, como si nada hubiera pasado, volver a empezar de nuevo, con la ayuda de Dios. Volver a empezar, como si nada hubiera pasado, volver a empezar de nuevo, con la ayuda de Dios. Cristo siempre está ahí. Cristo te acompañará. Aunque nadie valore tus esfuerzos, aun si crees que todo es inútil, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Quisiera terminar este momento de compartir un poco de las músicas, de las canciones que el Señor me ha regalado con una canción de la Virgen Santísima y recordar, como decían grandes santos, San Bernardino de Siena, San Alberto Magno, mira la estrella, invoca a María, aún en los momentos más grises, inclusive aún cuando parece que Dios no está o que Él está, pero uno puede tener esa sensación, mira la estrella, invoca a María, ahí está siempre ella. Cuando todo está en...
hecho pedazos, que hasta la esperanza has perdido. Si como un niño estás asustado y nada puede aliviar tu dolor. Si tú crees que es más fácil renunciar que luchar y todo es gris, si la vida pierde su sentido y tu pena te tiene muy confundido, si todo es soledad y desierto, tristeza y aburrimiento, te queda María, el regalo del Señor. Ahí está siempre ella. Acude a María y descansa en su tierno corazón. Y ahora en esos momentos, cuando tus sueños se han derrumbado y tu fe se ha maltratado, si no encuentras salida a esta situación y nada puedes ni quieres hacer, te das cuenta que no es fácil creerle al Señor. Y todo es gris, y todo es gris. Si tú quieres alabar y no puedes, ¿quién pensaría no te sale una oración? Hasta parece que Dios te ha olvidado y su rostro te ha ocultado. Te queda María, el regalo del Señor. Acude a María y descansa en su tierno corazón. Te queda María. Digamos juntos: Señora mía, o madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Y allá donde está, usted en sus casas, regálele a la Santísima Virgen María de corazón un gracias, mamá, y a Jesús un viva con todo el amor. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Juan Andrés. Qué bonito como usted nos va imprimiendo también ese ritmo de oración, de contemplación, de alabanza maravillosa en esta noche. Y sí, recordando que el Señor nos sostiene y nos levanta, y que todos los días es una oportunidad maravillosa para decirle al Señor: aquí estamos. Ayúdanos tú, Señor, porque solitos perdemos el camino. Así que vamos con toda la certeza de que el Señor está con nosotros y mamita María también. Así que mil y mil gracias, Padre. A ustedes, muchas bendiciones. Gracias, Padre. Aquí estamos todos contentos de haberlo tenido en este espacio maravilloso, con ese ambiente y sobre todo con ese matiz de oración que hemos querido imprimirle a este encuentro que nos abre a la posibilidad de vivir un maravilloso encuentro arquidiocesano el 8 de agosto a las 4 de la tarde. Yo me encuentro conmovido, me ha dejado esta participación del Padre en un ambiente, y a todos, indudablemente, en un ambiente de oración, y nos introduce de manera maravillosa a ese encuentro que vamos a vivir. Pues ya tenemos a más de 9.200 personas conectadas en este momento, y tenemos también la posibilidad de contar con un maravilloso cantante, que ya está en sala de espera, Marjorie.
Así es, Jorge. Y queridos amigos, en esta noche, que esos aplausos así sean lluvia de likes. Que por favor, lluvia de likes, tormenta de suscripciones por YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá, todos unidos. De verdad que sí, para vivir ese nuevo ritmo que nos propone la Arquidiócesis de Bogotá. Así que muchísimos likes en esta noche, muchas suscripciones. Sigan siempre por Instagram todas estas publicaciones. Y por supuesto, damos ahora la bienvenida a Héctor Tobo, colombiano. Qué bonito tenerte en esta noche. Bendiciones para ti. Gracias, querido Tobo. Bienvenido. Jorge, un abrazo a ti, Mariuri también. Un saludo a ustedes y a todos los que están conectados en este momento. Un abrazo súper especial. Dios los bendiga y qué lindo estar en este nuevo ritmo arquidiocesano. Somos iglesia y aquí estamos juntos, estamos unidos. Gracias de verdad. Así es, y queremos escucharte, Héctor, por favor. Bueno, vamos para adelante entonces. Bueno. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Vamos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Vamos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Amor, lo he hecho.
Vamos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Bien, buenas noches a todos quienes están conectados. Un abrazo súper especial, un mensaje de gratitud, pero un mensaje de esperanza. Un mensaje de que estamos unidos, de que estamos juntos. Esta es una prueba más de que la iglesia está muy viva y Jesús está más vivo que nunca. Esa canción que quiero compartirles, el Señor me la ha concedido en un lugar de retiros en silencio, el foyer de Charité. Un encuentro personal con el Señor frente al Santísimo Jesús sacramentado, tomando una decisión, entregarle mi vida a Dios a través de la música. Había estado durante mucho tiempo en el mundo de la música secular y bueno, el Señor hizo todo para que ahora estuviera sirviéndolo. Entre otras, tengo muy presente, estudié en el Colegio San Bartolomé de la Merced con jesuitas. Hoy es un día muy importante. San Ignacio de Loyola, de alguna manera había experimentado estos retiros ignacianos en el colegio, el silencio como un gran carisma de Ignacio de Loyola, que no es fácil, pero en el silencio escuchamos la voz de Dios y los músicos tenemos esa gran ventaja, o más que ventaja, es un regalo, no lo diría ventaja, sino un regalo de experimentar allí, en cada nota, en cada acorde, al Señor. Y bueno, hoy quiero entregar este canto con el cual mi vida cambió por completo, literalmente, porque le dije: Señor, hoy vengo a consagrarte, a entregarte el corazón. Este canto es para ustedes. Hoy vengo a entregar el corazón. Hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta hay más razón de amarte. Hoy vengo a entregar el corazón, porque sé que no hay fe sin razón de amarte. Y hoy sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. Vamos. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amar. Bueno, ahí te invito para que entregues esta noche el corazón a Dios con todas tus fuerzas. Hoy vengo a entregar el corazón, hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol, y aunque hubo tormenta hay más razón de amarte. Vamos. Hoy vengo a entregar el corazón, porque sé que no hay fe sin razón de amarte. Y hoy sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. Vamos. Entregar el corazón al Señor, dice: hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad,
todos mis sueños, todo el tiempo. Vamos, de amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Todos mis sueños, todo el tiempo. Vamos, de amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Todos mis sueños, todo el tiempo. De amar, de amar, de amar, de amar. Bueno, esta noche quiero presentarles a un super pianista con el que empezamos un caminar. Muy cercano, estábamos ayer hablando que ha sido muy duro porque Rubén Bisbal de Zipaquirá, los presento, tremendo pianista, tremenda persona. Y bueno, ayer perdimos a un amigo nuestro y hacemos este concierto en homenaje a Leonardo Rodríguez, cantautor católico. Partió precisamente por este virus, ha dejado una familia hermosa, una esposa, dos niños, y queremos ofrecer también estas canciones en su nombre, haciendo un homenaje a él y a todos los cantantes católicos que están en una esquina allí, en el templo, que están allí en el concierto más grande que puede tener un cantante o cantautor católico, y es la Santa Eucaristía. Como chiquinquireño, nací en la capital religiosa de Colombia, me presento para algunos de ustedes. Mi nombre es Héctor Tobo, soy cantautor católico, soy predicador. Nací en la tierra de nuestra patrona colombiana, ella es la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Justamente este canto, que el Señor también me lo ha concedido, lo escribí para nuestra madre. Son tantas cosas las que nosotros tenemos para hablar con ella, para contarle a ella. Ella, como madre que es, antes que nada es madre. Reitero, vengo de esta hermosa tierra donde vemos a peregrinos de todas partes del mundo, miles, 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 millones de peregrinos que van hasta nuestro pueblo a visitar la basílica, donde está el lienzo milagroso, donde está la iglesia de la renovación, el pozo, donde ocurrió el milagro. Y bueno, he escrito un par de canciones a la Virgen María, y hoy tengo una que escribí la música hace un tiempo, pero tengo una letra nueva para ella. Esto se llama Tantas Cosas para Nuestra Madre del Cielo. Hoy me acerco como hijo a saludarte, tengo cosas que contarte y ponerlas en tus manos. Pero antes de pedir, te doy las gracias por tu amor, hoy te doy gracias. Madre, te amo. Hoy me acerco como hijo a saludarte, a sentir tu amor de madre y refugiarme entre tu manto. De rodillas frente a ti te doy las gracias, por tu amor hoy te doy gracias. Madre, te amo. Tengo tantas cosas en mi mente, en mi alma, en mi presente. Necesito de tu paz. Solo encuentro esa paz bajo tu manto y el amor entre tus brazos. Madre, te amo. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga, la que trajo en mí la luz. Esa luz que va alumbrándome el camino, mi verdad y mi destino, la razón de estar aquí.
mi vida, la ternura que me abriga. Madre, te amo. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga, la que trajo en mí la luz, esa luz que va alumbrándome el camino, mi verdad y mi destino, la razón de estar aquí. María de mi vida, eres mi vida, la ternura que me abriga. Madre, te amo. Gracias, madre. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con una canción que el Señor me regaló en homenaje a todas las víctimas del COVID-19 y especialmente dando un aliento a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Una canción que tiene un mensaje fundamental, un mensaje de ir de la mano con el Señor, porque Él es el que nos va a levantar. Esta canción la grabé en estos meses con un gran productor, Andrés Castro, e invité a un gran amigo que se llama Andrés Cepeda. Y también quiero contarles que duré algunos años trabajando con Andrés. Fue muy lindo porque cuando esto empezó, él también, y bueno, y los músicos en general se han visto afectados, y bueno, por muchas razones, circunstancias. Pero qué lindo poder integrar, porque la iglesia une. Nosotros no debemos dividir y no hay que sesgar y no hay que, no sé, el Señor es tan bonito, es tan misericordioso, que el Señor nos abre las puertas y de hecho se alegra mucho más por aquellos que están perdidos. Así que fue muy lindo poder invitar a un cantante como Andrés para que donara su voz a este canto de aliento a todas las personas que en este momento necesitan y necesitamos unos de otros. Así que quiero dedicar este canto a todas las personas que han partido por toda esta situación, pero también a los familiares, para darles una voz de aliento. Con todo el cariño para ustedes, esta canción, Me Levantarás. Te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, ahora que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormenta, pero me levantarás. Ahora que te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, Señor, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida,
sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, ahora que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Gracias, Señor Jesús, nos vas a levantar con todas tus fuerzas, Señor. Aquí estamos. Ahora que te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, ahora que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Vamos, Rubencho. Vamos. Vas a levantar, Señor Jesús. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Gracias, Señor, estamos contigo esta noche y este coro te lo volvemos a cantar, Señor, porque ahora te sentimos tan de cerca, ahora que vemos esta realidad, Señor, sabemos que siempre existirán las tormentas, pero tú siempre nos vas a levantar, Señor. Este coro, cantémoslo, por favor. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Por eso quiero invitarlos también. Este 13 de agosto vamos a tener este concierto que se llama Me Levantarás. A todos los esperamos para que cantemos también al Señor y pidamos siempre su aliento, sus fuerzas. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a la Arquidiócesis de Bogotá, a todos ustedes, todo lo mejor. Dios los bendiga, a nuestra madre los cubra con su manto sagrado. Un abrazo muy especial. Querido Héctor, muchas gracias. Nos has deleitado en esta noche con tu voz, que indudablemente está ungida por el Espíritu Santo. Dios te bendiga y te siga dando la gracia de participar en muchos escenarios de Colombia y del mundo.
y que sigas llevando con tus hermosas letras y con tu hermosa voz ese mensaje maravilloso de que el Señor es el dueño de la vida, de que el Señor todo lo salva y de que Él es el que tiene la última palabra. Gracias por eso, nos dejas muy conmovidos y todos los artistas esta noche. Quiero dar un reconocimiento muy especial a Emanuel, a la tribu, al padre Andrés y ahora a ti, Tobo, que cierras de manera magistral. Y a todos los que se conectan y se han conectado durante el transcurso de esta maravillosa velada, concierto que nos prepara y prepara nuestro corazón y prepara toda nuestro carisma para vivir ese gran encuentro que vamos a tener el 8 de agosto a las 4 de la tarde, que va a liderar nuestro gran arzobispo, que se estrena como pastor de nuestra iglesia en Bogotá. Así es, Héctor, un fuerte abrazo y bendiciones. Qué bonitos, a ustedes dos, Dios los bendiga, y a todos un abrazo súper especial, a todos los sacerdotes también, que han hecho un trabajo extraordinario para que todos estemos aquí. Dios los bendiga, un abrazo súper especial, y a nuestro arzobispo una bienvenida. Gracias, Dios los bendiga. Bendiciones también para ti. Y nos alegra porque, Jorge, noticias maravillosas, 22 mil personas por Facebook, siguiendo Facebook, inscribiéndose también, suscribiéndose. Así que, por favor, suscríbanse. Seguimos todos conectados a la Arquidiócesis de Bogotá, así que YouTube, Arquidiócesis de Bogotá, suscríbanse porque siempre vamos a tener noticias nuevas para vivir este nuevo ritmo en el plan de evangelización. Así que sigan haciendo esos like, sigan enviando esos comentarios, pero suscríbanse, por favor, queridos amigos, y recuerden que si esta noche sea una lluvia de likes, una lluvia de suscripciones. Y bueno, continuamos en esta gran noche, Jorge, con muchas personas maravillosas. Así es, Marjorie. Tenemos la alegría de contar con suscriptores y con personas que nos siguen a través del canal de YouTube. Llegamos casi a los 5,000 por YouTube, más de los 22,000 por Facebook, y alcanzamos, por que es la red más débil, pero alcanzamos casi 280 visualizaciones por Instagram. Es importante que ustedes, que están viendo la transmisión ahora en directo, se unan a través del canal de YouTube. Entren allí y le den like, le den a la campanita, clic, y se unan como suscriptores para que puedan tener todas aquellas cosas que la iglesia prepara a través del arte, a través de, por supuesto, celebraciones religiosas. Entonces, queremos imprimirle ese nuevo ritmo, queremos estar con las personas y sobre todo aprovechar al 100% esta herramienta maravillosa que es la virtualidad en este momento de coyuntura. Bueno, pues celebramos un gran santo hoy, ¿no, Marjorie? Así es, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, ¿verdad? Una comunidad maravillosa, ¿verdad? Pero antes de continuar, y ustedes estaban viendo allí abajo en pantalla muchas frases impresionantes e importantísimas, mensajes que nos deja y tocan nuestro corazón de San Ignacio de Loyola. Yo quiero compartir nuevamente una. San Ignacio decía a sus compañeros que a la hora de anunciar el Evangelio era necesario tener en cuenta tiempos, personas y lugares. Y allí ustedes lo están apreciando en pantalla. Así es. Un santo maravilloso, especial de mis afectos. Cada persona que ha sido nombrada santo en la Iglesia Católica tiene una vida que mostrar. Y son también cientos y miles de personas que han sido santos que no han llegado a los altares. Pero San Ignacio tiene un lugar especial. Y estoy seguro que todos los pensamientos y que la manera como él llevó su vida y que inspiró una orden que lleva más de mil años, por no, con temor a equivocarme, tal vez unos 500, 600 años, de la cual pertenece nuestro actual Papa, bueno, pertenecía porque al hacerse arzobispo en Buenos Aires, pues ellos renuncian a la comunidad, pero continúan teniendo ese espíritu ignaciano, y mucho de ese espíritu ignaciano hoy lidera nuestra iglesia en el mundo, en cabeza del Papa Francisco. Y quiero leer otro pensamiento de San Ignacio. Decía,
Todos los días tenemos que tomar decisiones, pero a veces nos dejamos llevar por las emociones y eso puede llevarnos a no elegir lo más adecuado. San Ignacio nos invita a ponernos siempre en presencia del Señor, a calmar nuestro espíritu y elegir siempre lo que sintamos que nos conduce más a Dios y lo que haga crecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Cada vez más ir a lo profundo de nuestro ser, y allí vamos a encontrar esa presencia maravillosa que es el Señor, que guía y que ilumina nuestro camino. Y bueno, Jorge, como te decía ahora, muchas más personas maravillosas se unen en esta noche y queremos escuchar esa experiencia de amor, de vida y esa construcción de familia y ese saludo para este gran concierto virtual, este concierto maravilloso que, como hemos dicho, nos prepara para el encuentro arquidiocesano. Así que saludemos a la familia Bernal Jaime. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un cordial saludo para todos. Somos la familia Bernal Jaime, de la parroquia San Isidoro de Sevilla, del barrio Jardín Norte. Muy felices de haber escuchado ya a varios artistas y esperando las próximas presentaciones. Les pedimos muy atentamente que sigan en sintonía. Aquí desde casa estamos esperando también el encuentro del próximo 8 de agosto junto a artistas tan talentosos y tan llenos de Dios. Los invitamos a que no se desconecten. En unos minutos dará inicio el encuentro. Invitamos a todas las familias a que reporten sintonía y se unan con todas las personas que conocen desde el canal de YouTube de la Arquidiócesis. Vivamos juntos un momento de buena música en medio de todas las situaciones que estamos pasando, y que por medio de nuestra oración le pidamos a Dios que nos ayude y nos acompañe para que pronto podamos regresar a nuestros templos. Sigamos disfrutando. Así es, muchísimas gracias, gran familia. Seguimos disfrutando de esta noche bendecida por el Señor. Y Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, tiene un mensaje en esta noche muy importante para todos los evangelizadores, jóvenes, adultos, familias, comunidades. Así que escuchemos a nuestro arzobispo. Cristo Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si miramos su parroquia, usted es un obrero de la mies del Señor. Posiblemente usted participe en el EPEM. Posiblemente usted sea catequista. O posiblemente usted sea un servidor de la evangelización en su parroquia. Por eso quiero llegar hasta usted a decirle: usted es un obrero del Señor. Usted es un misionero, usted es una misionera. Y como laicos, junto con nosotros los sacerdotes, con las religiosas, con los seminaristas, queremos vivir como pueblo de Dios una experiencia gozosa de seguimiento de Cristo. Es el nuevo ritmo del Plan E de la Arquidiócesis de Bogotá. Ahora quiero invitarlo y propague usted esta noticia. Trate de enviar esta invitación a otros laicos, a otras personas que puedan unirse con nosotros para que el próximo 8 de agosto a las 4 de la tarde vivamos la Asamblea Arquidiocesana de Bogotá. Conexión virtual, pero con usted, con Cristo y con María. Jorge, ¿qué te parece entonces? Porque tú también eres un gran evangelizador, entonces estás súper conectadísimo desde ya para este gran encuentro arquidiocesano, ¿o no? Gracias, claro que sí, Marjorie. En el deseo de sentirnos, por supuesto, miembros de una iglesia local, una iglesia en Bogotá, y compartiendo el carisma al cual hemos sido llamados aquí, en este momento, hacia el mundo entero. Mucho tenemos que decirle desde hoy, desde Bogotá, al mundo,
con este nuevo ritmo, pero sobre todo a aquellos que están a nuestro lado, aquellos que hacen parte de nuestra iglesia en Bogotá y que no hacen parte de nuestra iglesia en Bogotá, porque finalmente es a sus corazones a los que tenemos que llegar. Cristo es una realidad muy bella que todos necesitan conocer. Y como evangelizadores, de la mano de nuestro nuevo arzobispo, llevaremos ese nuevo ritmo a toda Bogotá y, ¿por qué no?, al mundo entero. Así es, y una mujer que se quiere unir, ¿verdad?, de este gran ritmo, en este plan de evangelización, y que quiere prestar allí toda su vida, todo su ser, y que está dispuesta también en esta noche a regalarnos ese saludo, pues démosle la bienvenida a Catherine Leal, ¿te parece? Por supuesto, Catherine, bienvenida a este espacio que nos prepara para nuestro encuentro arquidiocesano del 8 de agosto a las 4 de la tarde. Catherine. Hola, soy Catherine Leal de Puente J de la Vicaría de San José. Soy muy contenta de estar aquí conectada en este concierto arquidiocesano. Me ha gustado todo lo que se ha transmitido y también a la espera del siguiente artista. Y apenas abrieron los canales de las plataformas, estoy conectada. No me he perdido de nada hasta el momento y espero no perdérmelo. Espero ser también una de las felices ganadoras de una de las camisetas de la comunidad de los jesuitas para poderla estrenar en el encuentro arquidiocesano. La transmisión ha sido muy buena. Catherine. Un saludo especial para ti y para todas las que como Catherine están ahora unidas a la transmisión, y para todos los que como la familia y todos los que hacían parte de esa maravillosa familia están unidas a esta transmisión. De verdad, agradecemos muchísimo a cada uno y a cada una de los 21.200, casi 400 que están conectados ahora en Facebook, para que vayan al canal de YouTube y se suscriban, le den clic a la campanita y hagan parte de este nuevo ritmo en Bogotá. Así es. Y Catherine, ya ella estaba hablando sobre ganarse una de esas camisetas, ¿verdad? Y aquí ya tenemos nombres de algunos ganadores en esta noche. Así que, ¿qué te parece si nombramos en este momento el primer ganador? ¿Te parece? Bueno, yo aquí tengo varios ganadores. Creo que Andrea Sierra, de la parroquia Santa María Soledad Torres. Pues, felicitaciones, Andrea. Has ganado una camiseta. Muy bien. Y tenemos, ¿a quién más tenemos por acá? Venga, miramos. Es que en medio de todos los chats que nos han enviado hay muchos ganadores, pero hay otro más por acá. ¿Tú tienes alguno ahí, alguno sí, otro? Mira, tengo una ganadora, Alexandra Jara, de la parroquia Santa María Soledad. Fuerte aplauso, ganadora. Vas a disfrutar de esa camiseta para que te la pongas el 8 de agosto en el encuentro arquidiocesano. Ponte la camiseta y todos queremos ponernos la camiseta. ¿Tienes más ganadores tú? No encuentro más, ya no me alcanzan. Le pido en interno que nos envíen algún otro nombre, si los tienen ahí. Creo que ya lo habían hecho, pero ya los chats no alcanzan. Pero tenemos que decir que esta parroquia, Santa María Soledad, está muy sintonizada. Las dos ganadoras que acabamos de nombrar son de la misma parroquia. Pero es que hay de una nueva parroquia, Jorge, te cuento. César García, de la parroquia Nuestra Señora de Aparecida, Vicaría de San Pedro, ganador también. Otro fuerte aplauso para él. Y ustedes recuerden que son aplausos, lluvia de likes, de suscripciones en esta noche. Aquí hay otra. Me acaba de llegar, dice María Olaya Rojas, de la parroquia La Sagrada Eucaristía. Pablo VI. ¡Uy! ¡Oh, muy bien, bien, bien! Muy bien, qué bonito, qué emoción, queridos amigos. Y bueno, tenemos otro mensaje maravilloso en esta noche del arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, un mensaje que él quiere hacer llegar a todos los jóvenes en esta noche. Así que nuevamente vamos con usted, Monseñor.
bien. Bueno, mientras vamos con Monseñor nuevamente con ese saludito y ese mensaje para los jóvenes, pues ustedes sigan, querido sigan joven, enviando esos likes, sigan participando de esta noche Rueda, maravillosa, sigan uniéndose. Hoy quiero llegar hasta usted, hasta su corazón, para invitarlo a un nuevo ritmo. Usted dirá, ¿de qué se trata? Es un ritmo con Cristo Jesús. Es un ritmo de vida, es un ritmo de alegría, es un ritmo donde lo necesitamos a usted, porque el ritmo de la iglesia con los jóvenes es distinto. El ritmo de la iglesia con usted, joven, tiene alegría, tiene sonrisa, tiene sabiduría, tiene energía. Jorge, lo invito, acérquese a su parroquia, vincúlese al plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, pongámonos en ese nuevo ritmo, le va a gustar. Caminando juntos encontraremos muchas experiencias con Cristo Jesús y como iglesia. Bien, gran mensaje de nuestro arzobispo, concreto, puntual, directo. Les habla mirándolos a los ojos y diciéndoles, son necesarios. Como el Papa Francisco lo hizo en su visita pontificia aquí en Colombia, donde agradecemos tanto ese mensaje de no tengan miedo, vaya, armen lío. Cuéntenle al mundo ese maravilloso Jesús que se han encontrado. Ese Jesús que los ha mirado de manera tierna y les ha dicho, contigo cuento. Y de esa manera el arzobispo hace énfasis en el mensaje y le dice a los jóvenes que estén en nuestra iglesia. Tenemos que salir a evangelizarlos y que ustedes jóvenes se den cuenta que en esta iglesia está la verdad, está el corazón de Cristo y espera por ustedes. Así es, y desde ya que acojamos a este gran pastor, un pastor que realmente, como dice el Papa Francisco, es un pastor que huele a oveja y huele a oveja herida. Si vemos el transcurso de toda su labor, es un hombre que es cercano, es un hombre que es sencillo, es un hombre que es humilde, pero es un hombre con un corazón muy grande que realmente quiere acercarse a su comunidad. Así que nosotros también acerquémonos a él, digámosle, aquí estamos, Monseñor, queremos ayudar. Queremos prestar nuestro corazón para servir siempre y crecer en comunidad. Caminar juntos, finalmente, Jorge. Así es. Estamos llegando, yo creo que al final de esta hermosa transmisión, estamos dándole ya clausura a un hermoso momento en donde hemos sido preparados a través de las notas musicales, de la sensibilidad del corazón, a este hermoso encuentro que tendrá lugar el 8 de agosto en Bogotá, pero que será para todos los que se quieran conectar a través de cualquier lugar del mundo y de Colombia. Queremos dar las gracias a cada uno de los que se conectaron en directo, a cada una de las personas que lo hicieron desde las diferentes redes sociales, y por supuesto a todos los sacerdotes, laicos y personas que están detrás de cámaras y que han hecho posible este evento y que preparan ese gran encuentro el 8 de agosto. Pero Jorge, tengo aquí otra persona ganadora, porque ha enviado su fotografía en familia, así detrás del televisor, de la pantalla del computador, viviendo este gran concierto, Jessica Velázquez desde Chita, Boyacá. Mira qué bonito. Entonces, una nueva ganadora en esta noche. Y si tenemos tiempo, si nos dicen, porque es que en esta noche también se quiere unir un escolar jesuita, Oscar Esteban Duarte. Así que si podemos también recibirlo en este momentito y recibir ese mensaje que tiene para esta noche. Muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Esteban Duarte, escolar jesuita, miembro de la comunidad de la parroquia Villa Javier, ubicada en San Cristóbal. Les quiero contar que me encuentro muy emocionado a la espera de este concierto, del encuentro virtual que nos va a unir como iglesia.
Quiero invitar a todas las personas, comunidades, sacerdotes, grupos, acólitos, músicos, en fin, a todos, a que se conecten a este encuentro virtual con mucho entusiasmo, pero sobre todo con un nuevo ritmo de lo que se viene este sábado por parte del Encuentro Arquidiocesano. Por ahora los invito a que vayan y busquen en YouTube la página de la Arquidiócesis de Bogotá. Les aseguro que este encuentro va a ser muy bonito. Bueno, vamos a darle también la bienvenida a ese gran pastor que ha hecho parte de toda esta preparación y que ha estado en la génesis de este plan de evangelización, que es Monseñor Jaime Mancera. Démosle la bienvenida, Monseñor. Soy Julio Solórzano, presbítero de la Arquidiócesis de Bogotá. En la actualidad sirvo como vicario episcopal en la Vicaría Episcopal de la Inmaculada Concepción en el centro de la ciudad. Estoy muy alegre de poder compartir con ustedes la experiencia evangelizadora de esta noche. En verdad, el primer mandato y la razón de ser de la Iglesia es la evangelización. A eso nos envió el Señor. En todos los tiempos, en todos los lugares, pero hoy y aquí más que nunca, porque la vida de tantos, creyentes o no, se llena de zozobra, de angustia, de tristeza, de miedo, a causa de la pandemia que vivimos. Hoy es una noche de evangelio y de evangelización. Se juntan la hermosura del evangelio, la hermosura de la música y del canto, de las personas que entregan los dones que han recibido de Dios al servicio de la evangelización. Bienvenidos todos. Es necesario que hoy, en la música, en el canto, en el arte, todos nos unamos, unos para evangelizar y otros para acoger el evangelio. Bueno, teníamos a Monseñor Julio Solórzano. Recibíamos aquí en interno el anuncio de Monseñor Mancera, pero vemos que fue Julio Solórzano, Monseñor Julio Solórzano, y presentamos una disculpa por esta equivocación a todos nuestros televidentes, o bueno, a todos nuestros los que están conectados. Ahora sí, démosle paso. ¿Tú qué dices, Marjorie, a Monseñor Mancera? Perfecto. Estamos con usted, Monseñor Mancera. Bueno, parece que tenemos que, antes que vaya Monseñor Mancera, decirle a la gente que estos mensajes que nos están dando nuestros prelados, nuestros pastores, son muy importantes para tenerlos presentes, porque es allí donde está esa voz autorizada, aunque el Espíritu Santo sopla donde quiera, ellos tienen una especial unción y vienen a darnos ese mensaje y vienen a seguir pastoreando esta iglesia en Bogotá. Qué importante lo que dice Monseñor Julio Solórzano, lo que nos dijo Monseñor Pedro Salamanca y lo que nos han compartido todos nuestros pastores y los mensajes, por supuesto, de nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio. Estamos entonces a merced de poder tener el mensaje de Monseñor Jaime Mancera. Marjorie, yo conozco de manera personal a Monseñor Jaime Mancera y sé del gran trabajo que hizo a todo el inicio de este plan de evangelización, en el que participó también de manera muy, muy especial nuestro, bueno, digo nuestro porque lo siento así, en este momento ya nos acompaña el padre Alfonso Rincón, quien también diera muchas ideas para este plan de evangelización en Bogotá. Estamos entonces esperando, no sé si nos pueden decir si ya está el mensaje de Monseñor. ¿Qué tenemos aquí?
Ok, tenemos parece que un problema técnico, Marjorie, pero aquí mientras nos dicen si va o no va el video, igual lo esperamos con ansia, vamos hablando un poco de San Ignacio de Loyola también, ¿no? Vamos trayendo pensamientos de este gran santo de la Iglesia Católica. Parece que ya lo tenemos, ahí está nuestro Monseñor Jaime Mancera. Soy el padre Jaime Alberto Mancera Casas, responsable en la arquidiócesis de animar todo el compromiso social de todos los bautizados. Y quiero invitarles a todos ustedes que están participando de este concierto de nuestra arquidiócesis, este momento de conexión virtual como Iglesia Arquidiocesana, para que nos unamos y participemos en esta tercera etapa de nuestro plan de evangelización, el nuevo ritmo. Un momento para renovar nuestro compromiso de ser misioneros, de llevar el evangelio a esta ciudad, a todos sus rincones, a todos los espacios que aún no conocen a Jesús, sino han descubierto la alegría de la vida vivida en el nombre del Señor. Para que caminemos juntos y seamos una comunidad, que le mostremos a la ciudad cómo sí es posible tener relaciones de justicia, de amor, de respeto los unos con los otros. Y para que juntos seamos sal y luz en medio de esta ciudad. Muy bien, ese ha sido el mensaje de Monseñor Marjorie. Qué importante ser misioneros en este lugar donde el Señor nos ha dispuesto. Así es, todos, como cristianos, como creyentes, estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Y estamos llamados también a ser, precisamente como decía Monseñor Mancera, a ser sal para la tierra y luz en el mundo, que como también nos decía ahora Héctor Tobo en la palabra, recordándonos en la palabra, que tenemos una luz que hay que hacerla brillar, no ponerla ya debajo de la mesa donde no se ilumina nada, no, arriba de la mesa iluminando todo nuestro entorno. Así es, Marjorie, yo me siento muy feliz de participar en este evento, de hacer un abrebocas para este gran encuentro del 8 de agosto. Saber que hemos estado presentando un evento que catapulta a esta gran experiencia que vamos a vivir como iglesia con más de 29.222 personas conectadas. Esto para mí es una experiencia maravillosa que agradezco enormemente a la Iglesia Arquidiocesana en Bogotá de haber tenido en cuenta este servidor. Estamos recibiendo un gran mensaje. Estamos avivando esta iglesia en Bogotá con ese nuevo ritmo y estamos participando de manera activa. Todos los que se conectaron son importantes, todos los que se llevaron este gran mensaje y todas las personas que vamos a recibir esta gran bendición. Estamos, por supuesto, con Monseñor Pedro. Monseñor Pedro viene a darnos la bendición, en cualquier momento estará con nosotros. Marjorie, ¿tú qué? ¿Qué significó este momento para ti? Maravilloso. Significa un momento de renovar también mi compromiso como cristiana, como católica, de decir sí, quiero seguir caminando y quiero seguir caminando en compañía de mi familia, llevando el evangelio desde las cosas sencillas y cotidianas de la vida, desde la experiencia misma, como San Ignacio dejó que su vida se fuera transformando en el Señor, entregándole cada momento. Así pedirle al Señor en esta noche que me ayude y que nos ayude a todas las familias para caminar con el Señor, para que cada experiencia que tenemos en la vida la vivamos con total intensidad y riqueza, sabiendo que allí, en esa situación, hay una enseñanza grande para seguir siendo mejores cada vez. Así que qué bonito, queridos amigos, todos, que realmente en esta noche demos gracias al Señor por este maravilloso encuentro que nos ha regalado. Y bueno, como tú decías ahora, mientras viene con nosotros Monseñor Pedro Salamanca, pues recordar otros pensamientos de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, dice aquí, San Ignacio siempre llegaba a la misma conclusión. El amor que Jesús tenía por él lo motivaba a amar y servir a los demás. Sin embargo, Dios no lo movía a servir de cualquier manera, sino a hacerlo teniendo en cuenta sus dones, sus cualidades, incluso sus límites.
Si cada persona fue hecha de un modo distinto, cada persona está llamada a entregarse a los demás desde lo que es y según sus capacidades. ¡Ay, qué buen pensamiento este para reflexionar! Así es, Marjorie. Así es. Y quiero, antes de mencionar otro pensamiento de San Ignacio, decirles a todos los que aún continúan conectados con nosotros que es muy importante asistir a este evento del 8 de agosto. Y es muy importante asistir porque, como lo decía Monseñor Pedro, tenemos la ventaja de la virtualidad. Un evento que se hacía, que se hizo en los años pasados en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena, que albergaba un límite de personas. Ahora no hay límite. Tú, fiel laico, que estás en cualquier lugar en Bogotá, tienes la oportunidad de escuchar en directo el mensaje que el pastor tiene para Bogotá y para su iglesia en este nuevo ritmo. Entonces es importante que aprovechemos esa virtualidad, que le saquemos jugo a las ventajas que nos da esta coyuntura y podamos disfrutar del mensaje en directo de nuestro pastor en Bogotá, Monseñor, el arzobispo, Luis Daniel, Luis José, a mí se me va el apellido, Luis José Rueda Aparicio. Rueda Aparicio. Muy bien, estamos entonces con Monseñor Jaime Mancera. Parece que Monseñor Pedro le ha dado la potestad a nuestro pastor Jaime Mancera de que venga a darnos la bendición. Monseñor, buenas noches, bueno, y bienvenido. Muy buenas noches para todos. Qué gusto, Jorge, Margerly. ¿Cómo está, Monseñor? Muy bien, conectado, en conexión virtual, pero de corazón presente. Monseñor, yo no sé si las personas alcanzan a ver esta foto maravillosa. Otro ganador de camiseta, Monseñor Mancera, allí conectadísimo al concierto. Muy bien, es que Marjorie, hay que participar en todo con juicio. Eso está muy bien, sí, señor. Muchísimas gracias a usted también. Y bueno, sí, ya finalizando este hermoso concierto, lo dejamos a usted para que despida y nos regale esa bendición, por favor. Claro que sí, vamos a agradecerle a nuestro Señor, y como lo hemos venido meditando, pues a través de la memoria que hacemos hoy de San Ignacio y de todo lo que le ha dado a la Iglesia, precisamente su carisma, todas sus enseñanzas. Oremos. Señor Dios, que suscitaste en tu Iglesia San Ignacio de Loyola para que extendiera más la gloria de tu nombre, concédenos que a imitación suya y apoyados en su auxilio, libremos también en la tierra el noble combate de la fe, para que merezcamos ser coronados juntamente con él en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. El Señor vuelva su mirada misericordiosa sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Amén. El Señor vuelva su misericordia sobre sus familias y traiga sobre ellas el don de la paz. Amén. 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 Y en nombre de nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda, y de Monseñor Pedro Salamanca, de nuestro otro obispo auxiliar, Monseñor Luis Manuel Alí, queremos, pues por supuesto, darles la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Marjorie. El próximo sábado, 8 de agosto a las 4 de la tarde, si hoy llegamos a los 29,000, imagínense en 8 días cuántos más vamos a hacer. Así es, Monseñor, estamos convencidos de eso. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a los 100,000 como mínimo. Estamos abriendo camino en este continente digital, y qué bien, ahí se va abriendo las olas y el movimiento. Por supuesto que sí. Sí, Monseñor. Y Monseñor, más ganadores en esta noche que queremos compartir con usted y con todas las personas presentes. Claudia Mendoza, ganadora también. Está también Fernanda Rojas Garzón. Muy bien, muchos ganadores en esta noche. Allí ustedes los están viendo en pantalla. Felicitaciones y bendiciones para todos ustedes.
Bueno, que se sienta que estamos en nuevo ritmo y que el cuerpo lo sabe, ¿no? Exactamente. Así que terminamos con esta coreografía nosotros. Un nuevo ritmo el próximo 8 de agosto a las 4 de la tarde. No se lo pueden perder. YouTube, Arquidiócesis de Bogotá. Facebook Live, Arquidiócesis de Bogotá, @arquidiócesisbo. Bendiciones para todos y feliz noche. Gracias a todos los que están tras de cámaras haciendo posible esta transmisión, a todo el equipo organizador, a todos los que se han trasnochado y preparado esto tan especial para todos. Creo que hemos sido bendecidos con esa respuesta tan significativa. Muchas gracias a todo ese equipo de trabajo. Gracias, Monseñor, por ese reconocimiento. Y por supuesto, hacemos eco de ese gran reconocimiento que hace Monseñor a todos los que están detrás de cámaras, a todos los que se hicieron partícipes de esta transmisión en directo, a todos los que se sentaron frente a su computador y frente a su televisor en casa. Gracias por estar aquí, gracias por hacer iglesia, gracias por entregar su trabajo muchas veces de corazón, a honoris causa, con todo el cariño y el amor. Eso lo reconocemos y lo reconocen nuestros pastores, porque Cristo nos devolverá, estamos seguros, el 100 por 1 en bendiciones, en alegrías para nuestro hogar y para nuestras vidas. Un caluroso abrazo a todos y nos vemos el 8 de agosto a las 4 de la tarde, sin falta. Chao, chao, bendiciones.